everyone, and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Hoy tengo un invitado muy especial. Por favor, preséntate. Hola, buenas, soy Pablo. Soy, bueno, vivo en Albacete. Soy médico en el hospital. Y nada, Kerry me ha invitado a esta charla y he venido. Estoy un poco nervioso. Es la primera vez. Así que a ver qué tal sale. No tienes que estar nervioso porque esto es como estar en clase hablando, charlando un poquito. Sí. Y tú, dime tu apellido, Sardue. Sardue Coronado. Ah, pero es la primera vez que escuché Sardue. Sí, Sardue. ¿De dónde proviene? Viene del norte de España. Okay. Sí, sí. Bueno, yo para ya sí sigo presentándome, nací en Cuba, soy de Cuba. ¡Cubano! ¡Nos encantan los cubanos! Y bueno, yo nací en Cuba, pero mi familia por parte de padre eran españoles. Y bueno, por parte de madre eran de Francia y nada, por eso de ahí vienen los apellidos. ¡Ah, qué bien! ¿Entonces hablarás el francés? No, yo no sé nada de francés. No sé francés. Yo vale, tampoco. Tres palabras, lo del instituto y ya está. Ya está. Entonces, ¿creciste en Cuba o en España? No, yo nací, bueno, viví en Cuba hasta los 6, 7 años. Sí. Y luego nos mudamos, nos fuimos a Sudáfrica. Wow. Sí, y ahí estuvimos otros 3, 4 años más o menos y luego ya nos vinimos para España. Aquí al llegar primero vivimos en Madrid, 5 años, luego nos fuimos a Canarias. Y ya me he venido para Albacete y llevo ya como 13, 14 años aquí, ya soy de la tierra. Okay. ¡Qué bien! Pero a mí me encanta la gente viajera. Sí. Y de todos los sitios donde has vivido, ¿qué sitio te ha llegado más, que te ha encantado? Bueno, son diferentes sitios, ¿no? Primero, por ejemplo, Sudáfrica, cuando sales de Cuba, y llegas a Sudáfrica y ves un país pues nuevo, parece todo recién construido, a lo del 97, pues fue un impacto, fue precioso, ahí fui muy feliz, bueno, he sido feliz en todos los sitios, sí. En todos los lugares en los que he vivido, pero si tengo que elegir uno me quedo con Albacete. ¿Ah, sí? Sí, es que aquí es donde he crecido, he madurado, me he desarrollado profesionalmente, uh-huh. Es donde mi familia ha echado raíces más o menos, sí, he conocido a mi novia, tengo mi gata. ¡Qué bonito! Así que aquí yo creo que elijo Albacete. Pues mira. Cuando llegué, es verdad que la primera impresión fue un poco... Pero porque venía de Canarias, claro, vine de la playa, pero enseguida te aclimatas y me encanta, a mí me gusta mucho. Qué me bien, gusta mucho Albacete. Pues me alegro mucho. Sí. ¿Y cómo te sientes? Es que está saliente de guardia. Sí, estoy saliente de guardia. Pero antes de que me expliques, sí. A ver, para mis alumnos que estén escuchando, que no saben qué es una guardia, explícales qué es una guardia para los médicos. La guardia para los médicos son turnos de 24 horas. Empezamos a las 8 y media de la mañana y te vas a las 8 y media del día siguiente. Y estaba de guardia, la guardia ha sido buena, tengo que decir. Pero claro, en el hospital no se duerme igual de bien que en casa. Pero bueno, me he tomado café. Okay. No mucho porque estaba más muy nervioso y eso no iba a ayudar. Así que si hablo muy rápido me lo dices. Y okay. Yo me pongo nervioso, me pongo arriba. Pero no tienes por qué ponerte nervioso, es que estamos aquí. Y somos, la mayoría que ven esto, pues son ingleses, así que no... ¿Sí? Piensan que estás hablando perfecto. Ah, y... bien. Así que van a estar perdidos muchas veces, así que no pasa nada. Intentaré hablar despacio porque sé que tengo tendencia a hablar rápido. Okay. Vale, ¿tú tienes algún ritual al salir o al entrar a una guardia? Sí. Sí, porque es necesario, tienes que mentalizarte. Yo lo que hago, pues mira, es una tontería, pero al llegar al hospital hay una especie de rampa, ajá, que es la calle de para los coches, ¿no? Sí. Taxis y demás. Pues yo cuando voy caminando al hospital, pues me voy motivando, digo, venga, va a ser buena, tú puedes. Sí, porque es que si no llega un momento, es que si no es muy duro. Sí. Tienes que la guardia siempre te quita la energía, así que tienes que empezar como con reservas. Sí, generando la reserva, la energía positiva, para que la guardia te vaya quitando y acabar con un poquito de energía positiva. Porque si empiezas mal la guardia, sí, acabas deprimido. Sí, 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 sí. Y tienes que pedir pizza por la noche para cenar. Si te dejan. Vi la foto. Sí. Que anoche cenaste y... Sí, anoche estuvimos de... Es que era la última guardia de residente casi, una sí, de las últimas, y dijimos, venga, vamos a darlo todo. Y qué, bueno, qué bien. Hoy toca ensalada y deporte. A ver. Eso es. Hay que poner ejemplo, ¿eh? Exacto, que eso equilibrio, vida sana. Eso. Vale. ¿Qué cualidades
crees que tienes que tener un buen médico? ¿Un buen médico? Bueno, aparte de lo típico que se dice, que es empatía con el paciente, eso es necesario, puedes tener la capacidad de, pues, de estudiar mucho, de trabajo, sacrificio, etcétera. Creo que lo principal es humildad. Claro. Porque si no eres humilde, no aceptas las enseñanzas de los mayores. Sí, sí, sí. Y si no aprendes de la gente que tiene más experiencia que tú, los libros te enseñan hasta un límite. Sí, luego sí, tienes sí. que llevar la práctica clínica diaria, que es donde de verdad aprendes. Sí, sí, sí. Y si eres el típico médico que se cree que lo sabe todo, los que saben más que tú no te van a enseñar. Claro. Y entonces te vas a quedar con las manías, sí. con los errores que nadie te va a corregir. Y al fin y al cabo, pues eso perjudicará a los pacientes, a la gente con la que trabajas. Sí. Y a tu propia vida porque, social, porque vas a estar solo. Sí. Y pues son muchos años, muchas guardias. Claro, 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 claro. Estas son palabras muy sabias. Mm. ¿Te dirías que tú eres humilde? Sí, sí. Hombre, depende de, hay muchas cosas, pero en el hospital sí. Me gusta ser humilde y siempre reconocer los errores. Es verdad que hay, y reconocer cuando te están enseñando. Uh-huh. A veces siempre tienes, llega un momento, claro, en el que tienes tú ya tu propio criterio y tienes que, ahí es donde tienes que saber transmitir, ¿no?, tu criterio, sí. y no imponer tu voluntad. Saber explicarlo y justificarlo, que para eso has estudiado, ¿no? Sí, sí. Pero sí, yo creo que la humildad es una cosa que me han enseñado todos los adjuntos. El adjunto sí. es el especialista en nefrología, el especialista de médico. Yo soy residente, por ejemplo, estoy enseñando, aprendiendo para ser especialista. Los adjuntos te enseñan y yo creo que todos los que he tenido son muy buenos, me han enseñado mucho. Y creo que también he sabido responder, bueno, creo, a lo mejor ahora... Me han dicho cosas muy bonitas de ¿sí? ti, ah, no sé, sí, a lo sí, mejor sí, ahora sí, están viendo sí. esto y mi jefe viene mañana y me dice, Pablo, ¿qué has dicho? Es mentira. ¿Quién sabe? Voy a tener que llamar para ver. Y para ti, ¿qué es lo más bonito de esta profesión, de ser médico? ¿Qué es lo más bonito para ti? Lo más bonito, pues, es verdad eso, aunque sea un cliché, el ayudar a los demás. Sí. Es muy bonito cuando tú ayudas a alguien, que al final salvas vidas, ¿no? Que... Es verdad que es una frase que se dice mucho como muy a la ligera, es como salvar vidas, sí, qué bonito. Sí, a ver, al fin y al cabo tú lo normalizas porque es tu trabajo, pero luego cuando lo miras fríamente, te alejas y ves el bosque, ves lo que haces y dices, que ves que aportas mucho a la sociedad. Claro, sí, sí. Y también, eso desde un punto de vista altruista, pero también desde un punto de vista egoísta ser médico, porque al menos para mí, me gusta mucho saber lo que pasa en mi cuerpo. Sí. No sé cómo podría vivir yo sin saber... Lo que me está pasando, lo que está pasando a mis seres queridos, por sí, ejemplo. Sí, 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 pero bueno, eso le pasa al informático con sus cosas, sí. al mecánico con sus coches, también. A los profesores con la enseñanza de sus hijos, por ejemplo. Sí, sí. Cada sí. uno tiene lo suyo. Eso es verdad. Y mira, muchas veces voy preguntando a los niños más pequeños, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Y lo muy interesante es que muchas veces he oído, ah, me gusta la medicina, pero yo no soy buena o bueno en matemáticas, sí. o no soy inteligente. Cosas así que te sí. dice, wow, eso... Sí, es... ¿Qué consejo darías a un niño viendo esto que le encanta la idea de ser médico, pero no se cree lo suficientemente inteligente? Primero le diría que eso es tontería, que la inteligencia, puedes nacer más o menos inteligente según el coeficiente intelectual, esos exámenes que hacen, pero si tú quieres algo, trabaja por ello y estudiando y con esfuerzo. Eso tienen que saber, lo que todo en la vida, todo lo que vale la pena en la vida lleva esfuerzo, ¿no? O sea, si tú quieres algo bueno, quieres conseguir algo, tienes que esforzarte para ello. Si quieres ser médico, profesor, ingeniero, lo que sea, tienes que estudiar bastante. Okay. Yo le diría que se centren, que sobre todo los yo no soy profesor, tú sabrás más que esto, de esto que yo, pero creo que sobre todo los primeros años de la vida, sí. cuando eres, sobre todo, así estás en primaria, la ESO, es importante que los profesores que tengas te animen y no te quiten esa ilusión, o sea, sí, que sí, no te sí, hagan sí. sentir como que no vales, sí, es importante, sí. es importante. Y luego también saber, supongo que es alguna tarea de los padres, yo no tengo hijos, tengo una gata por ahora, pero creo que también es una tarea importante de los padres enseñarle y transmitirle a los hijos que si en cierta forma depende también de ellos tomar ciertas decisiones en sí. ese camino tan que es complicado porque no tenemos la madurez muchas veces necesaria, pero sí es verdad que hace falta que sean conscientes de que hay ciertas decisiones que les va a alejar de su objetivo. Sí, sí. Y tienen que ser conscientes de que la vida no es un videojuego, aquí hay una y hay ciertas opciones que luego, si tú metes la pata, luego es muy difícil volver a la senda sí, que sí, te sí, va a llevar sí, a tu objetivo. Sí, sí, así sí, que sí. yo les diría eso, que se esfuercen, que no tengan miedo, uh-huh. que elijan bien. Es muy importante las amistades, lo digo. Sí, sí, sí. Y muy importante también la enseñanza de los profesores en el colegio y, claro, y de los padres. Claro. Que es un conjunto, si tú quieres conseguir tus objetivos, sea lo que sea,
tienes que enfocarte a ello y no desanimarte. Y la inteligencia es sacrificio y estudio. Sí, sí, sí. Que no tengan miedo. Palabras de un buen profesor. Bueno, no sé. Bueno, mi madre es profesora, ¿eh? Ah, pues fíjate. Mi madre me ha dado muchas charlas. Pues mira, algo se y sigue, te queda. Y sigue dándomelas. Si no hubieses elegido ser médico, ¿en qué otro campo estarías ahora? Ahora mismo me gusta mucho la economía, las finanzas, me gusta mucho ese tema. Ok. Pero lo que siempre, de lo que me veía yo de pequeño, yo nunca imaginé ser médico. Lo que me gustaba a mí era ser ingeniero naval. Me gustaba mucho el tema barcos, construir barcos, los barcos. No sé nadar muy bien, pero me encantaba. Pero ya, eso se quedó en el camino y al final pues ya me metí en esto. Y cuando empiezas, al final, al principio no, yo no empecé la medicina por la vocación esa de de pequeño, no lo tenía. Mi padre es médico y bueno, es lo que ves al final en casa, sí, ¿no? Sí. Lo vas viendo todos los días y... ¿Al final? Al final pues te influye. Claro. Pero una vez que empiezas medicina y te das cuenta de lo que es, uh-huh. Supongo que pasa con todo, pues te vas enamorando un poquito a poco cada vez más. Sí. Y al final estoy contento con mi elección. Ah, pero pues sería ingeniero naval, tendría un barco. No sé nadar, pero bueno, no sé nadar. Sí, bueno, un poquito. Pues yo creo que la idea de un barco nos gusta a todos. Sí, esa idea, ¿no? De la libertad. De la libertad, de pararte en medio de un lago y ir a la deriva con el sol y un buen vino. Bueno, no se puede, niño. De ver no se puede ver. Pero no. Un buen zumo de naranja. Exacto. También. Vale, entonces has mencionado eso y el tema del viaje. Porque para mí, yo siempre digo, el viajar alimenta el alma, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más grande que te ha enseñado viajar? Viajar y vivir en tantos lugares diferentes, sobre todo, te abre la mente y te vuelve menos proclive a caer en ideas dogmáticas y de gente cerrada de mente. Sí, sí. Te permite conocer gente nueva, no tener miedo a nuevas culturas. No te da miedo irte de donde has nacido. Sí. Es verdad que, bueno, en mi caso salimos de Cuba. Bueno, Cuba es una situación especial, pero sí. Es verdad que cuando te vas, de repente no te da miedo de nada y es que el mundo se abre. El sí, mapa sí. Deja de tener la frontera, de Albacete para allá, no hay fronteras y de repente es el mundo que está a tu disposición. Sí, sí, sí. Y si te tienes que ir a trabajar a otro lugar, pues no tienes que decir, ay, no, tengo miedo porque no, da igual. Aprendes sí. idiomas, porque al fin y al cabo también viajar te ayuda a aprender idiomas. Sí, sí. Inglés es importante. You have to learn English. You must. Es un deber. Exacto. Hombre. Y si sois ingleses, hay que aprender otro idioma. Exacto. Español, chino, exacto. Francés, sí, algo. Chino también, algo. Pero sí, te abre el mundo y es una sensación increíble. Aparte, sí. Conoces gente muy diferente que siempre te aporta. Es que aprendes un montón de cosas, está genial. Sí, sí. Y la comida, la comida de otros lugares, eso también es increíble. A mí me gusta comer. Sí, sí, sí. Y a mí, es que, muy comilona. Siempre sí. digo eso, que yo vivo para comer. Sí, yo también, se lo digo a mi novia muchas veces, bueno, a mis padres también, a mis amigos, que ellos me dicen, Pablo, es que no sé, ¿cómo no pesas 100 kilos más? Y digo, hombre, pues porque hay que equilibrar. Ayer pizza, hoy ensalada. Eso es, lo que es verdad, es que es difícil, sí, sí. Hay que tener mucha, mucha disciplina sí. para eso. ¿Te sientes muy cubano? Mira, pregunta interesante. Hace unos meses te hubiera dicho que sí. Y me siento cubano, pero es verdad que llevo tanto tiempo fuera de Cuba que aunque conservo mi parte de la cultura de mis padres, siempre nos han hecho que nos olvidemos del país y de porque mis raíces están ahí, mis abuelos, sí, tengo sí, mi sí. familia ahí todavía. Pero es verdad que hoy en día cuando me preguntan si me siento que de dónde soy, antes decía, soy de Cuba, ahora digo, nací en Cuba. Ah, ok. Que no por nada, sino porque me encanta Cuba y soy cubano y me siento cubano, pero es verdad que llevo tanto tiempo aquí. Sí. Que es inevitable no sentirte del lugar. Sí, sí. Sí, eso es curioso, ¿no? Porque si hablas con cualquier inmigrante o cualquier persona que ha nacido en otro sitio, yo mismo, yo misma me siento así, que llegas a un punto donde no te sientes ni ahí, ni de aquí, ni es como exacto. un middle place, sí, ¿no? Exacto. Es curioso porque te hace cuestionar quién eres sí, exacto, realmente. Te hace cuestionar. Y es una situación un poco incómoda. Al menos para mí lo era porque sí, era sí. como no quiero renunciar a lo que. Sí. A la mochila que llevo, ¿no? Sí. Pero tampoco quiero renunciar a lo que estoy sintiendo, que sí, sentirme sí, de aquí. Sí, sí, sí. Así que creo que se pueden hacer las dos cosas. Sí, sí. Ser de las dos cosas. Me hay que ser eso.
multinacional. Hay que ser ciudadano del mundo. Sí, sí. Y abierto. Exacto. Debe ser niño o niña del mundo. Efectivamente. No, claro, ¿por qué tenemos que elegir? Efectivamente. Somos de la Tierra. Exactamente, somos de la Tierra, exactamente. Eso es. Y sí, pues, y aparte, tenemos suerte de que estamos en un lugar, en un mundo más o menos libre, que hay... Sí, podemos estar peor. Sí, así es que, verdad. Bueno, estamos bien. Siempre podemos estar peor. Sí. Siempre. Pero siempre. También siempre se puede estar mejor, ¿eh? También. Que nunca hay que olvidar eso, porque eso es que el reto que nos impulsa a seguir. Sí. Para adelante. Sí. Me gusta cómo piensas. Vale, ¿hay alguna expresión? Puede ser cubana o española. ¿Que a ti te gusta mucho? Mira, mi madre se va a reír de mí si lo ve, pero el EA me encanta. El EA es muy de aquí de Albacete, yo nunca lo había utilizado, nunca, ni lo había escuchado antes, pero llegué aquí a España, o sea, Albacete, sí, y me acuerdo cuando empezaba a llegar al hospital, ¿no? Tú le preguntas al paciente, ¿cómo se encuentra usted? Y me dicen, EA. EA, ¿eso qué es? ¿Bien? ¿Mal? Dice EA. EA. Es como un estable, EA es como un estado basal de tranquilidad y plenitud, creo. Es como sin cambios. Sí. Sirve para todo. Claro, para todas las preguntas puedes contestar con EA. Con un EA, sí, efectivamente. EA. Y expresiones cubanas, pues no tengo muchas. Y las que tengo no se pueden decir. Ah, vale, pues lo dejamos a dieta, no pasa nada. Ok, ¿quién es la persona que más te ha enseñado en esta vida? Pues mis padres, porque, bueno, han sido muy valientes con todas las decisiones que han tomado en su vida, sí. De dejarlo todo en Cuba y venirse a, bueno, primero irse a Sudáfrica con dos niños pequeños y luego venir a España, a un país extraño, con dos niños pequeños y a empezar de cero. Y siempre me han enseñado el valor del esfuerzo, del trabajo, del ser buena persona, del cariño y el respeto a tus mayores y de las ganas de echar para adelante, ¿no? Es otra expresión, echar para adelante. De ir siempre, de no conformarnos, de no conformarme, nos lo ha enseñado tanto a mí como a mi hermano. Y bueno, obviamente, un 80% de lo que soy es gracias a ellos, se los debo a ellos. Y son personas increíbles. Okay. Y sí que creo que los elijo a ellos. Sí, fue como muy los Pokémon. Bien. Muy buena opción. Es que los padres. Los padres son. Son centrales, ¿no? Nada, y cuando no estás trabajando, ¿en qué empleas tu tiempo? Pues mi tiempo libre tengo poco tiempo libre. Ah. Porque llegas a casa y que tienes que estudiar, hacer de trabajos de investigación y demás, pues tengo poco tiempo libre. Pero casi siempre pues intento guardar tiempo para hacer deporte, algo de deporte, porque es que si no, mal. Ya. Si no, mal. Y luego pues también, bueno, me gusta viajar. Todo viajar, pero ahora con el COVID no viajo mucho, pero me gusta coger el coche y perderme. Sí, mira. Y bueno, leer, y me gusta mucho la bolsa. ¿La bolsa? Pues... Es un nuevo hobby que estoy desarrollando, a ver qué tal sea. Pues, Pablo, me ha encantado este rato aquí contigo, pero antes de que nos despidamos de todos, tu lema. ¿Cuál es tu lema de vida? Mi lema de vida, pregunta difícil, tendrías que haberme la dicho antes. No estaba preparado la conversación, pero esta me hubiera gustado pensarla para decir algo profundo y épico. Pero un lema de vida es... Mira, otra expresión, que una expresión que dice mi padre, ese va a ser el lema. Mi padre siempre dice, para atrás ni para coger impulso. Es decir, siempre para adelante. Sí. Para sí, atrás sí. ni para impulsarme, no. Siempre para adelante, siempre seguir. Sí. Nunca pararte ni quedarte quieto. Sí. En aguas estancadas crecerán reptiles, sí. como dice el poema. Eso me encanta. Es bonito. Pues muchas gracias, Kerry, por invitarme. A ver qué tal se da. Espero no haber hablado muy rápido para los angloparlantes. No. Se lo has hecho fenomenal. Y si no, pues pueden pararlo y escuchar otra vez y ya está. Si no, le ponemos subtítulos. Eso es. Eso es más tiempo, una sí. cosa que no tengo. Ya me ofrezco. Pero nada, muchas gracias. Gracias a ti. Y te deseo todo lo mejor en tu carrera. Gracias. Y gracias. En con tu futuro. Gracias, nada. Ya nos volveremos a ver. Espero. Bueno. And so with that, guys, we're going to leave you. Until next time. And I hope you've enjoyed this talk with Pablo. Chao. Adiós.